Bien, ahora que descargaron la carpeta QGIS Desktop del Google Drive, vamos a instalar el programa QGIS. Dentro de la carpeta QGIS Desktop que descargaron hay dos carpetas: la carpeta de datos que usaremos para las prácticas y la carpeta de programas que vamos a abrir ahora. Dentro de esa carpeta de programa tenemos cuatro archivos: dos de Inkscape y dos de QGIS. Inkscape es un programa de dibujo vectorial open source que pueden usar libremente y que sirve para hacer un dibujo vectorial, es decir, crear en particular símbolos que podemos usar en QGIS. Es decir, que si quieren hacer sus propios símbolos, por ejemplo, el logo de una empresa para ubicar las empresas en el país, o no sé, un tren, un avión, etcétera, para ubicar las estaciones de metro o ubicar los aeropuertos, lo pueden hacer con Inkscape. Esa parte no la vamos a ver en este curso, pero lo tienen por si quieren investigar el tema. Y tenemos QGIS 2.18, es la última versión de esa serie de programas QGIS versión 2. Luego la siguiente pasó a la versión 3. Bien, no usaremos las 3, tienen poca diferencia con las 2. Seguiremos con las 2.18, que sabemos que es una versión estable de QGIS. Hay dos archivos de QGIS para instalar el programa. ¿Por qué? Porque hay una versión 32 bits y una versión 64 bits. Ustedes ven aquí el 64. Ustedes van a instalar la versión que corresponde a su sistema operativo. Es decir, que lo primero que vamos a hacer ahora es identificar el sistema operativo de la computadora. Hay diferentes maneras de hacerlo. Les voy a enseñar un par de formas de hacerlo. Si aquí les aparece la lupa para buscar, dan un clic y ponemos aquí versión. Bueno, a mí me salió automáticamente ver si tienes una versión de 32 o 64 bits. Si doy clic aquí me da la respuesta. O entramos sistema. Y aquí doy clic en este icono de sistema y voy a llegar a la misma página, es decir, a esta que me dice tipo de sistema, sistema operativo de 64 bits, procesador, perdón, 64. Todo eso me dice que tengo un sistema operativo 64 bits y tendré que instalar esta versión. Por último, podemos ir a los parámetros de la computadora, aquí la configuración, y de nuevo aquí vemos sistema. Y si ponemos aquí sistema operativo, empezamos a escribir sistema operativo, simplemente he puesto aquí sistema, de nuevo me sale la opción de ver si tengo una versión de 32 o 64 bits de Windows. Y aquí de nuevo tengo las informaciones, tipo de sistema, sistema operativo de 64 bits. Decir que en mi caso usaré la versión que termina aquí por 64. Si les salió que su sistema operativo es de 32 bits, usarán entonces este archivo, el que termina por x86.exe. Entonces voy a instalar esta versión, damos doble clic. En esta ventanilla damos clic en siguiente, acepto, buscamos un lugar para instalar el programa, le sale una ruta por defecto, para mí está bien. Si quieren instalar esto en otro disco, por ejemplo en el disco D, simplemente cambian aquí la letra del disco. Damos clic en siguiente, luego en instalar y simplemente nos queda esperar la finalización de la instalación de QGIS 2.18. Y ahí está entonces nuestro programa instalado. Damos clic aquí en terminal.
Y para abrir el programa, simplemente vamos aquí abajo, damos un clic. Me aparece directamente en agregados recientemente, o lo puedo buscar más para abajo en QGIS. Ahí está, yo tengo diferentes versiones, es decir, que ustedes también pueden instalar otras versiones si quieren, pero seguiremos trabajando siempre con las 2.18. Doy clic aquí en la carpeta. Si ustedes se fijan, se han instalado diferentes programas. El programa que nosotros usaremos es este, que dice QGIS Desktop 2.18.28 y no tiene nada atrás. Así que no se equivoquen con el programa que está justo por debajo, que tiene casi el mismo nombre, pero termina con With Grass. Nosotros usaremos esta. Damos un clic y se abre el programa. Ya tenemos el programa abierto. Se presenta de esta manera. Aquí arriba tenemos las diferentes opciones para crear un proyecto. Un proyecto es un archivo que contiene la ruta hacia las capas que usaremos y contiene la simbología que aplicamos a esas capas de información. Podemos modificar aquí la vista de la pantalla que tenemos aquí de QGIS. Podemos modificar en configuración las opciones de QGIS, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos herramienta para vectores, para modificar los vectores. Y aquí herramienta para modificar los raster, que son los dos tipos de formato que usamos más comúnmente en un sistema de información geográfica. Bien, todo eso lo veremos poco a poco durante este curso, por lo tanto no voy a detallar lo que contiene cada una de esas pestañas. Más abajo que tenemos algunas herramientas que están presentes arriba, pero son las herramientas que se usan con mayor frecuencia. Por ejemplo, eso es para crear un nuevo proyecto en blanco. Este icono es para abrir un proyecto que ya hemos guardado. Estos dos iconos son para guardar un proyecto. Eso es para desplazarse en el mapa, para usar el zoom, zoom in, zoom out, etcétera, etcétera. Decir que simplemente son atajos hacia las herramientas que se usan con mayor frecuencia. A la izquierda tenemos esos símbolos, esos iconos que sirven para abrir nuevas capas de información. Aquí tenemos el panel de capas donde se presentarán las capas que usaremos para crear nuestro mapa, y ahí es que podremos modificar en particular la simbología de esas capas. Y aquí en el centro tenemos el visor. El visor es la zona donde se presentan las informaciones que queremos plasmar en el mapa. Abajo tenemos las coordenadas del cursor cuando se mueve dentro del visor, la escala, un factor de escala, es decir, que podemos amplificar la vista o reducirla. Aquí un valor de rotación, podemos aplicar una rotación al mapa. Generalmente eso no se toca nunca. Y aquí sí algo muy importante donde dice EPSG y luego viene un número, es el sistema de coordenada, el sistema de referencia de coordenada que tendremos que definir en función de las informaciones que entraremos. De nuevo, no me voy a extender sobre eso porque tendrán un video específico a esa parte, a los sistemas de referencia de coordenada. Bien. Bien, como primera práctica, vamos a abrir una capa vectorial y vamos a dar clic entonces en este botón. Damos clic aquí, añadir capa vectorial. Y se abre una primera ventanilla para poder buscar, explorar dentro de la computadora
la ruta de nuestra capa vectorial. Fíjense aquí que podemos agregar diferente tipo de datos, pueden ser archivos, directorio, base de datos o un protocolo. Lo que nosotros vamos a abrir aquí es un archivo. Bien. Codificación, ¿a qué se refiere? Fíjense que si abrimos, por ejemplo, un archivo de poblado, lo que nos va a presentar aquí el sistema de información geográfica inicialmente son puntos. Pero detrás de cada punto tenemos el nombre de esos poblados. Es decir, que no son solamente objetos, son objetos con informaciones, que pueden ser textos como los nombres, números como el número de población, etc. Detrás de cada uno de esos puntos. Entonces, la codificación, ¿a qué se refiere? A la codificación de los caracteres que se usan para los textos que hay detrás de cada punto. Si retomo mi ejemplo con los poblados, detrás de cada punto hay un nombre de poblado y esos nombres fueron escritos, ese texto fue agregado al archivo usando una codificación de carácter. Hay muchas codificaciones diferentes porque hay muchos alfabetos diferentes en el mundo. Por ejemplo, aquí árabe. Resulta que nosotros usamos generalmente el UTF-8 porque tenemos caracteres especiales. Es decir, que el alfabeto de la lengua española, el castellano, tiene en particular la U con acento, la E, la I, la O con acento, la ñ, etcétera, etcétera. Son carácter especial en el sentido de que no pertenecen al alfabeto del idioma inglés. Por lo tanto, vamos a tener que usar una codificación que contiene esos caracteres especiales. Y la UTF-8 contiene esos caracteres especiales, al igual que otras codificaciones que veremos después. Entonces, una cosa que tenemos que definir es cuál es la codificación de ese archivo. Si se la saben, pues la entran aquí, como les dije, generalmente es UTF-8. Y si usan la UTF-8 y ven que esos caracteres no salen correctamente, es decir, que la U con acento le sale con un carácter muy extraño, pues tendrán que volver a las propiedades de la capa y probarlo con otra codificación. Como les dije, para el idioma español se usa esta y se pueden usar típicamente la 1257 también, que usaremos para la capa de la española. Lo que vamos a hacer en unos segundos. Conjunto de datos, vamos a dar clic en explorar y por ahí es que vamos a poder buscar la capa vectorial. Aquí se abre la capa vectorial, vamos a buscar nuestros archivos. Entonces, ustedes tienen una carpeta que se llama Datos para Práctica QGIS. Vamos a entrar a la carpeta que dice Vectores. Y aquí tenemos diferentes capas disponibles. Bien. Fíjense que cada capa, eso lo había comentado anteriormente, cada capa vectorial está constituida de varios archivos. Fíjense que hay varios archivos que tienen aquí el mismo nombre. Vamos a usar el de la española, por ejemplo. Fíjense que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 archivos con el mismo nombre, con el nombre español. Cada archivo contiene información diferente. En realidad no se necesitan tantos, son 4 mínimo para formar un archivo vectorial.
en el formato que mayormente se usa en los sistemas de información geográfica, que es el formato shapefile. Shape, shape, file, como documento. Documento de forma, shapefile. Podemos ver algunos DBF que contiene. Contiene la tabla que guarda entonces, por ejemplo, esas informaciones que hay detrás de cada objeto espacial, es decir, los nombres de los lugares, la toponimia, la cantidad de personas que viven ahí, la densidad poblacional, el nivel económico, cualquier información que queramos guardar detrás de los objetos, se guardan dentro de una tabla en formato DBF. La puedo abrir, por ejemplo, y si la abro, ustedes ven que es una tabla que contiene unos nombres de columna, una columna que se llama Pop y Count, otra que se llama Name, y por debajo pues tenemos los nombres de cada objeto. Hay un objeto que tiene el nombre HA o Haití, hay otro que tiene el nombre DR o República Dominicana. Y ustedes ven aquí que los caracteres especiales nos causan problemas porque aquí Excel no reconoció en qué codificación se creó ese archivo. Entonces nosotros lo vamos a definir bien ahora en QGIS para evitar que la U con acento o la I con acento, saben que Haití en francés se escribe con I y dos puntitos encima, esos caracteres especiales vamos a buscar la manera de que QGIS los entienda y lo pueda plasmar correctamente en pantalla. Bien, luego, ¿qué otra información tenemos? Entonces tenemos española DBF, la tabla, se llama realmente la tabla que acabamos de ver, la tabla de atributos. Española PRJ, ¿qué información hay aquí? PRJ significa proyección. Ahí está la información que vimos, si se acuerdan, en la presentación de la semana pasada, la información sobre el tipo de sistema de información, sistema de referencia coordenada que se usó para plasmar los puntos o las líneas o las áreas, los polígonos, perdón, en el visor del sistema de información geográfica. Es decir, que esta capa de española fue diseñada en el sistema de referencia coordenada NAD 27 UTM 19 Norte. Bien. Si queremos leer correctamente esos datos y plasmarlos en el lugar correcto en el visor, tenemos que asegurarnos de que QGIS entienda que esa capa fue creada en ese sistema de referencia de coordenadas. Si QGIS no lo entiende y plasma nuestros polígonos, líneas o puntos en otro sistema de referencia coordenada, esos objetos no caerán donde deben de caer, encima de la República Dominicana, sino pueden caer en medio del mar, del Océano Atlántico, en medio de África, en América Central, etcétera, etcétera, donde sea. Entonces eso es muy importante. Ahí tenemos entonces una capa completa porque tiene su proyección. Cuando la vamos a abrir, QGIS va a leer ese archivo y va a entender muy bien cuál es la proyección que debe de usar para presentar esa capa de información. Si ese archivo no existe, vamos a tener que definir nosotros en QGIS, decir al programa cuál ha sido el sistema de referencia coordenada que se usó para esa capa, y tratar de evitar cualquier error para que esa información se plasme en el lugar correcto. Tenemos otros archivos, aquí un archivo de índice que permite al programa, digamos, manejar esos objetos espaciales. Y aquí un archivo muy importante, que es el archivo que realmente nosotros vamos a abrir ahora, es el archivo Shape, SHP.
Ojo que dependiendo si ustedes ven la extensión completa o no, puede ser que les aparezcan dos archivos shape. En mi caso no, porque dice shape.xml. Ese no es. Ustedes lo que tienen que buscar es el que dice solamente SHP. Y para asegurarse de que están abriendo el archivo correcto, lo que van a hacer es que van aquí. Van a dar clic, perdón, en detalles para poder ver aquí bien el tipo. Ustedes van a abrir el único que dice aquí archivo SHP. Fíjense que el otro aquí dice SHP, pero ahí dice documento XML. Ese no es. Y otra forma de encontrarlo rápidamente es generalmente el más pesado de todos. Entonces, ese archivo SHP, ¿qué contiene? Es el archivo que contiene las formas. Es el archivo que contiene los puntos, las líneas o los polígonos. Con coordenada para el punto, coordenada para diferentes puntos de las líneas o coordenada para diferentes puntos del contorno del polígono. Ahí están guardadas las coordenadas de cada uno de esos puntos. Y en el archivo proyección nos dice esas coordenadas, en qué sistema de referencia de coordenada se van a plasmar en QGIS. Entonces seleccionamos aquí el archivo SHP y damos clic en abrir. Tenemos nuestra capa aquí cargada con su ruta. Vamos a modificar para este caso aquí la codificación. Resulta que esta capa española usa una codificación particular que es Windows 1258. Se tienen que cambiar aquí la codificación. Eso depende simplemente de la persona que creó la capa. Resulta que esa persona usó la codificación Windows 1258, pero como les dije, generalmente es la UTF-8. Y damos clic aquí en abrir. Bien. ¿Qué me aparece aquí en el visor? Me aparece los límites de la isla española, pero me aparece realmente en dos polígonos. Fíjense que aquí voy a usar una herramienta que permite seleccionar un objeto en el visor. Si doy clic aquí, todo eso es un polígono que corresponde a Haití. Hay otros más, realmente son tres al total, tres polígonos para el lado haitiano. Y aquí un polígono que abarca, fíjense, también la isla. Un solo polígono para la República Dominicana. Bien. Es decir que voy a tener dos objetos dentro de esta capa, perdón, dos grandes, pero tres, cuatro objetos realmente, contando con esos dos. En esta capa española. El color sale de forma aleatoria, es decir, que ese color morado no lo escogí por ahora. En sus pantallas a lo mejor sale verde, azul, rojo, el color que sea, porque el programa por defecto le asigna un color de relleno, es decir, un color del interior del polígono, y un color también para el contorno. Fíjense que aquí tengo una línea negra. Todo eso obviamente lo podemos modificar. Otra información, fíjense que, como dijimos, esto no es un croquis. Todo eso ha sido creado en base a una imagen satélite. Y los polígonos están correctamente georreferenciados. Si muevo el cursor aquí, ustedes ven unos valores que cambian. Y fíjense que esos valores, si lo leen, por ejemplo, aquí 288.000 por un lado, 2.093.000 por otro lado, esas son coordenadas que deben parecerles familiares porque son coordenadas en UTM. Y si recuerdan esos valores UTM para la República Dominicana, andan así por los 2 millones y algo, 200 mil y algo.
200.088, perdón, 288.000 metro este es el listing. Si muevo el cursor hacia la derecha, ese valor cambia. Ustedes lo ven abajo. Estamos en 325.000, 344.000, etc. Y el segundo valor es el Nordsee, que va subiendo a medida que subo hacia el norte. 2.143.000, 2.149.000, etc., etc. Entonces aquí estamos usando un sistema de referencia coordenada en coordenadas proyectadas, coordenadas cartográficas. Volveremos a hablar de los sistemas de referencia coordenada porque eso es muy importante para evitar los errores que cometen digamos, las personas que inician con el tema de los sistemas de información geográfica, que ellos entran muchas capas y terminan con las capas que no caen en el lugar que ellos quisieran. Son errores simplemente de manejar, de mal manejo de los sistemas de referencia coordenadas. Entonces volveremos a hablar del tema, pero por ahora vamos simplemente a ver algunos aspectos del mapa y cómo podemos modificar en particular su simbología y agregar la toponimia. Es muy importante, lo saben, en un mapa poner la toponimia, si no estamos viendo objetos que no quedan claramente definidos. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese mapa? Fíjense que aquí está la capa española. Este símbolo aquí nos dice cuál es la simbología que usamos. Entonces, ahora un color morado con contorno negro para todos los polígonos presentes. Y aquí esta casilla me dice si la capa está activada o no. De este lado el visor que nos permite ver la información en el mapa y lo primero que puedo hacer es desplazarme en el mapa, seleccionando esta herramienta aquí, me puedo mover en el mapa. Bien. Con la lupa aquí me puedo acercar a un lugar, por ejemplo aquí la península de Samaná, y con la otra lupa, el zoom para alejarse, doy clic o dibujo un cuadro. Existen las dos opciones, un clic o dibujo un cuadro para alejarme. Voy a hacer de nuevo lo mismo con la lupa. Puedo dar un solo clic o puedo dibujar un cuadro sobre el área que me interesa ver en pantalla. Bien, por ejemplo, aquí quiero ver específicamente la bahía de las Calderas, pues dibujo un cuadro alrededor de esa bahía. Si están perdidos, es decir, si por casualidad se movieron en el mapa de tal manera que ya no lo ven, no lo encuentran, no encuentran la capa. O usaron el zoom de tal manera que ya no ven absolutamente nada y de nuevo no saben dónde está la capa. Van a usar esta herramienta aquí, Zoom General, que nos permite volver a ver todas las capas disponibles en el visor. Es decir, que si aquí tengo el límite de la Española y también el límite de la provincia de Santo Domingo, si doy clic aquí, voy a volver a ver todas las capas usando la capa que tiene mayor extensión, que sería aquí la capa española. Si me quiero acercar a una sola capa en particular, doy clic sobre esa capa, clic derecho y le doy aquí a zoom a la capa. Volvemos a, obviamente aquí a lo mismo. Estoy aquí en la isla de la Tortuga, quiero volver a ver la capa española completa, doy clic derecho en el panel de capa sobre la capa que se llama española y doy clic en zoom a la capa. Bien. Si quiero volver a ver la extensión anterior, es decir, me gustaría volver a ver exactamente la extensión de la tortuga, doy clic aquí en la lupa con una flechita que mira hacia atrás y vuelvo a la extensión anterior. Puedo volver varias veces hacia las extensiones que usamos.
Bien. O le puedo dar para adelante con ese histórico de extensiones que vimos en el visor. Aquí una herramienta importante, identificar objetos espaciales. Esa herramienta me permite saber qué informaciones hay detrás de cada objeto. Por ejemplo, aquí tengo un gran polígono sobre la República Dominicana. Si doy clic aquí, me va a decir todas las informaciones que están almacenadas detrás de ese polígono. ¿Qué encuentro? Voy a encontrar una columna que se llama Poppy Count y el valor para este polígono es DR. Hay otra columna que se llama Name y el valor que hay detrás de esa, que hay en esa columna para este objeto es República Dominicana. Si se recuerdan, esas son las informaciones que vemos en la tabla de atributo. Aquí esta herramienta es para seleccionar un objeto. Queda resaltado en amarillo. Seleccionarlo para qué, pues veremos que se puede usar para, en particular, exportar solamente este objeto. Si quiero hacer una capa vectorial solamente con los límites de la República Dominicana, lo primero que voy a hacer es seleccionar la República Dominicana, el polígono, y luego lo puedo exportar. Esto aquí es para deseleccionar los objetos. Puedo seleccionar varios, fíjense aquí. Bien. Si quiero ya deseleccionar, doy clic aquí. Y volvemos a la etapa inicial, Hay otras herramientas para crear expresiones, para crear campos, etcétera. Eso lo vamos a ver más para adelante. Queda, digamos, un poco más avanzado. Aquí hay una herramienta para hacer mediciones. Recuerden que el mapa es una representación geométrica precisa del territorio, por lo tanto voy a poder hacer mediciones bastante precisas. Dijimos que los mapas no conservan perfectamente las distancias, pero el margen de error está justamente creado de tal manera que podemos hacer mediciones sin tener mucho error. Esas mediciones tienen sentido. Entonces, por ejemplo, aquí desde la península del norte de Haití hasta la isla de La Gonâve tengo 90 kilómetros y 135 metros. Puedo medir distancias, puedo medir áreas, las puedo medir en metros, en pie, milla náutica, etcétera, etcétera. Eso lo puedo hacer porque aquí tengo en particular los datos proyectados. Tengo aquí coordenadas cartográficas y se hace muy fácil hacer mediciones de distancia. En coordenadas geográficas se complica para nosotros, se complica también para el programa poder realizar esas mediciones de distancia, de área, de pendiente, etcétera, etcétera. Entonces el consejo es que cuando ustedes van a crear un mapa, siempre traten de hacer el mapa con coordenadas cartográficas. Y si sus datos le llegan de un receptor GPS, por ejemplo, en coordenadas geográficas, una etapa de su trabajo será proyectar, reproyectar esas coordenadas geográficas en coordenadas cartográficas. Vamos a ver entonces ahora qué hay, qué información hay detrás de cada polígono. Doy clic aquí derecho sobre la española y voy a seleccionar esta parte aquí, abrir tabla de atributo. Esta es la tabla de atributo. Es muy pequeñita. Es pequeña porque no hay muchos polígonos aquí y detrás de cada polígono no hay muchas informaciones. Bien.
Obviamente, yo podría agregar informaciones aquí. Vamos a ver. Si doy clic aquí sobre Haití, sobre el límite de Haití, ustedes ven que automáticamente queda resaltada esta línea, es decir, que toda esta línea corresponde a este polígono. Si doy clic sobre la República Dominicana, queda resaltada otra línea. Y al revés, en vez de seleccionar en el mapa, puedo seleccionar dando clic en la tabla de atributos. Y ahora queda de nuevo Haití resaltado. Eso significa que detrás de polígono tengo esas informaciones. Tengo dos. Una que dice HA, sería un código del país. Una que dice Haití, escrito en francés. Y podríamos agregar otras columnas. Yo podría agregar, usando esta opción aquí, eso lo haremos en otra oportunidad. Podría agregar otra columna, por ejemplo, para entrar la población de Haití, para entrar su Producto Interno Bruto, para entrar el nombre de su presidente, etcétera, etcétera. Cualquier información que me parezca pertinente para el trabajo que voy a realizar. Bien. Ustedes ven que tengo varios polígonos. Este es uno. Este es otro. DR, República Dominicana. Los caracteres están bien puestos aquí. Usamos la codificación Windows 1258, que es la codificación correcta. Y tengo otros polígonos. Es el de la isla de la Gonave. Y este es el polígono de la isla de la Tortuga. Esos dicen null. Significa que nadie le ha entrado información. Lo que nosotros podremos hacer también, se da clic aquí en el lápiz y aquí podemos completar las informaciones. Bien, por ejemplo, estoy aquí, doy clic en el lápiz, a partir de ahí puedo editar la capa, es decir, que puedo modificarla. Y por ejemplo, aquí vamos a modificar el nombre, eso es parte de Haití. Entonces vamos a entrar los valores correctos. Y aquí puedo modificar, perdón, aquí también es Haití. Y aquí también. Decir que esas capas, guardar, esas capas se pueden modificar. Puedo modificar los valores que entro en la capa. Puedo modificar también la forma de esos polígonos. Alguien dibujó manualmente la forma de la isla española usando una imagen satélite, pero yo podría modificar esos polígonos, agregar otras islas que no han sido dibujadas, eliminar un elemento que estuvo mal dibujado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues lo vimos, detrás de cada polígono tenemos esas informaciones. Eso es muy útil porque significa que voy a poder agregar la toponimia de esos polígonos. Es decir, si tuvimos la buena idea o alguien tuvo la buena idea de dibujar esos polígonos y de crear dentro de la tabla de atributo una columna para guardar el nombre de esos polígonos, Haití, República Dominicana, pues vamos a poder aprovechar eso para automáticamente plasmar esos nombres encima de los polígonos. ¿Cómo hacemos esto? Vamos aquí, clic derecho, propiedades. En propiedades, ¿qué podemos hacer? Tenemos información general sobre la capa. Aquí en estilo vamos a poder modificar su simbología, lo que haremos en unos minutos. Y aquí en etiqueta puedo agregar etiqueta. Etiqueta que son texto, números, etcétera, que están contenidos en la tabla de atributo. Y que puedo plasmar encima de los objetos, encima de los puntos, encima de las líneas o encima de los polígonos. Esta capa vectorial aquí está hecha de polígonos.
Entonces voy a poner etiquetas encima de los polígonos y de forma general las etiquetas se ubican sola en el centro del polígono. Por ahora dice aquí sin etiquetas, significa que las etiquetas no están activadas. Vamos a seleccionar esta opción, mostrar etiqueta para esta capa. Y si lo dejo así, le doy a aplicar, no pasa nada. ¿Por qué? Porque nos falta decir con qué columna de la tabla de atributo vamos a poner la toponimia. ¿Me explico? Vamos a abrir aquí la tabla de atributo. Y fíjense que tenemos dos columnas, una que dice PoppyCount y la otra que dice Name. ¿Cuál es la columna que queremos usar para poner nombre encima de esos polígonos? Si selecciono PoppyCount, lo que va a aparecer encima de la República Dominicana es DR. Y encima de Haití y de sus islas va a aparecer HA. No es lo que quiero, lo que yo quiero es tener los nombres completos. Por lo tanto, vamos a seleccionar la columna Name. Entonces es muy importante cuando cargamos una capa vectorial, es muy importante abrir la tabla de atributo, ver qué tipo de informaciones hay, están disponibles, y recordar los nombres de la columna que vamos a querer usar para plasmar etiquetas en el mapa. Entonces aquí nuestra columna se llama Name. Vuelvo con clic derecho a abrir este menú sobre española, clic derecho, propiedades, clic izquierdo. Estamos en etiquetas, mostrar etiqueta para esta capa, etiquetar con qué, con la columna name. Doy clic en aplicar y aquí están los nombres, aquí está la toponimia plasmada de forma automatizada. República Dominicana en el centro del polígono, Haití en el centro de este polígono, de este que está en amarillo. Fíjense que toma en cuenta también, digamos, la extensión de ese polígono con las penínsulas, por eso que el nombre sale, digamos, un poco sobre la costa de Haití, pero es que está dentro de la extensión global de ese polígono. Y aquí Haití y Haití para las dos islas. Bien, entonces ya saben cómo poner etiquetas en el mapa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a modificar la simbología. Las etiquetas las volveremos a ver. Verán que podemos modificar bastante esas etiquetas. El lugar donde se ubican, el color, el tamaño, etc. Pero por eso, como por ahora digo, como primera práctica, no vamos a extendernos mucho. Vamos a modificar la simbología. Clic derecho, propiedades. Eso lo haremos muchas veces. Clic derecho, propiedades. Volvemos aquí a estilo. Por ahora tenemos un estilo de símbolo único. Hay otras opciones. Tenemos uno que dice símbolo único. ¿Qué significa esto? Que vamos a usar un solo símbolo, por ejemplo, aquí el color morado para color de relleno y el color negro para contorno. Un solo símbolo para todos los objetos de esta capa. ¿Se recuerdan que aquí tenemos cuatro polígonos diferentes? La isla de la tortuga, la isla de la gonad, Haití como tal, la República Dominicana, pues para esos cuatro polígonos se va a usar el mismo símbolo, este que está acá. Obviamente a futuro veremos que podemos modificar esos colores en función de un criterio. Es decir, que yo podría poner un color para la República Dominicana y otro color para todo lo que pertenece a Haití. O puedo poner un color en función de la cantidad de población.
Mientras más población hay en un país, más fuerte, digamos, sería el color. Por ejemplo, si tenemos una variación de rojo, un rojo oscuro para una zona muy poblada y un rojo claro para una zona con poca población. Eso lo veremos en otra oportunidad. Bien. Por ahora que tenemos este polígono, lo que podemos iniciar es, lo que podemos hacer para empezar es modificar el color del relleno. Es decir, que aquí tenemos morado, podríamos poner otro color. Aquí tenemos unos colores estándar, unos colores que se usan con frecuencia. Esos son colores que yo he usado recientemente. Todo eso lo obtengo dando clic en la flecha negra. O puedo usar la paleta de color si doy clic directamente en el color. Aquí. Hay tres paletas diferentes. Esta, esta y esta. Bien. Si gusto esta primera, simplemente muevo aquí el cursor. Y eso me permite encontrar el color que yo quiera. Hay un color gris, un azul, un verde, etcétera, etcétera. Bien. Lo puedo hacer de esta manera o lo puedo hacer modificando aquí los valores de rojo, de verde, G como verde, green, y de azul, B como blue, en inglés. Puedo alterar también la transparencia de ese color. Fíjense aquí que se va a ver semi-transparente ese color. Aquí veo un fondo con el tablero que está debajo del color. O puedo usar entonces esta otra escala. Ahí lo que muevo es este círculo blanco para encontrar el color que me interesa. El color que saldrá al final lo tienen aquí donde dice actual. Por ejemplo, quiero un color rojo, muevo esta línea negra sobre los rojos y muevo el cursor sobre un rojo que me interesa. Aquí está. Bien. Vamos a volver a este, que es el más fácil de usar. ¿Y qué color le vamos a poner a la isla? Pues no podemos usar un morado. ¿Por qué? Porque el morado no corresponde a el color general que vamos a encontrar para nuestro territorio. Entonces el lector del mapa difícilmente va a entender de qué tipo de objeto se trata. No vamos a poner un azul tampoco, porque el azul generalmente un mapa se usa para objetos que corresponden a agua. Puede ser un mar, un océano, un pozo, un río, una laguna, un embalse, etc. ¿Qué color podemos usar para nuestra isla? Pues puede ser un verde o puede ser un beige, que corresponde a un color, digamos, del suelo. Por ahora voy a usar ese color. Voy a quitar la transparencia que puse sin querer. Entonces vuelvo a poner la opacidad en un 100%. ¿Okay? Tengo entonces un nuevo color. Eso es una muestra de cómo se verán los polígonos. Aquí tengo un pequeño polígono que es un cuadrado. Me dice que se verá de este color con, en el relleno, con un color negro de contorno. Vamos a comprobarlo. Le doy a aplicar y aceptar. Y efectivamente todos los polígonos cambiaron de simbología. ¿Qué podemos hacer ahora? Entonces, de nuevo, en cuanto a simbología, nos falta mucho por hacer porque tenemos mucha libertad para modificar esa simbología. Por ahora vamos a dejar la isla española como está. Vamos a agregar otras capas de información. Vamos a agregar los ríos y los poblados. Los ríos porque son líneas. O sea, hasta ahora nosotros abrimos un archivo vectorial de polígonos. Vamos a abrir uno de líneas, los ríos, y vamos a abrir uno de puntos, que son los poblados.
Para abrir un archivo vectorial, recuerden que damos un clic sobre esa especie de B, ese botón aquí que dice añadir capa vectorial. Entonces doy clic, explorar, dentro de su carpeta vectores. Entonces estamos aquí, datos para práctica QGIS, vectores. Vamos a buscar los poblados. Aquí están todos los archivos que dicen poblados. Recuerden que nosotros vamos a seleccionar el único que dice archivo SHP, archivo shape, archivo de forma. Doy clic en abrir. Codificación. Este archivo fue codificado en UTF-8, es decir, que para que aparezcan correctamente los nombres de los poblados, vamos a tener que usar esta codificación UTF-8. Y doy clic en abrir. Aquí están los poblados de la República Dominicana. Bien. Vamos a acercarnos para ver, por ejemplo, la península de Samaná. Y tenemos aquí entonces nuestros poblados plasmados. Podríamos modificar la simbología, podríamos agregar etiquetas, pero recuerden que la primera etapa cuando cargamos un archivo vectorial es abrir su tabla de atributo para tener claridad sobre qué tipo de información hay detrás de cada uno de esos puntos. Tenemos aquí los poblados. Doy clic derecho. Abrir tabla de atributo. Ustedes ven que aquí ya tenemos más informaciones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas. Cada una de esas columnas contiene informaciones para todos los puntos que tenemos en el mapa. Cada línea aquí es un punto. Hay un punto que corresponde aquí a un lugar que se llama Arroyo Hondo. Que pertenece a la provincia número 17. Que pertenece al municipio número 1 de esa provincia. Que está en la categoría 3. Entonces, categoría 3, hay que ver a qué se refiere, si es el tamaño del poblado, si es una categoría administrativa. Eso depende de la persona que creó la capa. Y tenemos otras informaciones, en particular aquí las coordenadas en UTM de ese punto. Todo eso son informaciones de un punto de esa capa. Si quiero poner la toponimia, si quiero agregar el nombre de cada uno de esos poblados, pues vamos a tener que fijarnos del nombre de la columna que tendremos que usar. Hay dos columnas realmente que yo podría usar, una que se llama pueblo, fíjense que tiene los nombres de los poblados, y otra que se llama nombre, que también contiene las mismas informaciones. Puedo usar cualquiera de las dos. Vamos a hacerlo. Por ahora voy a quitar española, no nos interesa. Le di clic aquí a la casilla. Estamos en poblados. Doy clic derecho. Propiedades. Vamos a etiquetas. Mostrar etiquetas para esta capa. Y si se recuerdan aquí, en el nombre de la columna, podemos usar pueblo o podemos usar nombre. Voy a usar aquí nombre. Aplicar, aceptar. Y aquí tenemos entonces nuestros poblados con su toponimia, el portillo, las terrenas, etcétera, etcétera. Bien. Activo de nuevo los límites de la española.
Y lo que vamos a hacer ahora es modificar la simbología de esos poblados. Salieron por defecto con un círculo de contorno negro y de interior marrón, de relleno marrón. Eso es en mi caso, de seguro que para ustedes les salió con otro color. De nuevo, el programa asigna una simbología cualquiera por defecto. Podemos modificar eso. Clic derecho sobre poblados, propiedades, estilo. Símbolo único significa que todos los poblados tendrán el mismo símbolo, por ahora el color marrón y el contorno negro. Y voy a seleccionar otro color. Fíjense que aquí yo podría seleccionar otra forma. Por ejemplo, un cuadrado. Y aquí puedo modificar el color. Entonces, damos un clic. No queremos un azul. Recuerden que el azul se asocia al agua. Vamos a modificar y buscar un color rojo. Entonces, puedo seleccionar aquí los rojos. Y aquí puedo variar la intensidad de ese rojo. Voy a poner uno más claro. ¿Por qué el rojo? Porque el rojo es el color que encontramos con menos frecuencia en la naturaleza, por lo tanto el lector del mapa fácilmente, automáticamente asociará esos puntos rojos con algo vinculado con el hombre, algo hecho por el hombre, lo que es el caso de las zonas urbanas. Entonces ya tengo mis puntos, mis cuadrados, en este caso rojo, para todos los poblados del país. Me puedo alejar, ver eso a nivel nacional o a nivel de toda la isla. Están mis cuadrados, obviamente hay una gran densidad de información, están superpuestos, los nombres también van a tener problemas, se van a superponer. En este caso tendríamos que modificar la simbología, modificar también el tamaño de esas etiquetas para poder ver todo de forma correcta. Eso es el trabajo del cartógrafo, de modificar la simbología y modificar la presentación general del mapa para que sea más fácil de leer para el lector del mapa. Bien. Por ahora lo dejamos así, volvemos a Samaná para simplificar un poco el trabajo. Y vamos a cargar una nueva capa, la capa de los ríos. Para cargar la capa de los ríos, volvemos aquí, añadir capa vectorial, explorar y buscamos abajo en la lista ríos. Como siempre, abrimos solamente el SHP, no los demás, ríos.shp, y es el más pesado de todos los archivos que se llaman ríos. De hecho, es muy pesado porque hay muchos ríos archivados en esta capa. Codificación UTF-8 para esta capa y damos clic en abrir. Aquí aparecen los ríos en Samaná. Esta capa es del Instituto Geográfico Universitario. Hay otras capas del INDRI, por ejemplo, del Ministerio de Medio Ambiente. Salió con una simbología que obviamente no nos conviene. Y salió sin etiquetas, vamos a agregarla. Entonces lo primero que hacemos como siempre es abrir la tabla de atributos para ver qué información tenemos detrás de cada río. Y lo que tenemos entonces es su longitud, su largo, digamos, un nombre, Arroyo La Venta, y una clave, ahí se refiere, supongo yo, en una categoría del río. ¿Qué vamos a hacer entonces? Si ponemos etiqueta, vamos a tener que usar la columna nombre. Esa columna dentro de la tabla de atributos se llama un campo. Entonces vamos a usar el campo nombre. Si quiero ver las informaciones de un objeto, recuerden que siempre lo pueden hacer con esta herramienta, identificar objeto espacial. Puedo dar clic en un grillo.
Fíjense aquí, esas líneas corresponden al mismo vello, que se llama arroyo el boyero, con este largo aquí en metros. Entonces, alrededor de 5 kilómetros de largo. Puedo probar eso con otro río. Puedo probar eso también con un poblado. Entonces, en este caso, selecciono aquí en el panel de capa el poblado, lo activo. Activo la capa poblado y luego puedo dar clic sobre los poblados en el visor. Por ejemplo, aquí la barbacoa con todas las informaciones que corresponden a ese poblado. Volvemos a ríos, selecciono aquí ríos, doy clic sobre un río y tengo información sobre ese arroyo Caño Seco. Vamos a modificar entonces las etiquetas y la simbología de esos ríos. Doy clic aquí, propiedades. ¿Qué color le vamos a asignar? Ahí sí necesitamos ponerle un color azul. Puedo modificar aquí el grosor de esa línea. Es decir, que esas líneas se pueden volver más gruesas. Por ejemplo, de más o menos 1. Si le doy a aplicar, ustedes ven que modificamos la simbología de esos ríos. Vuelvo aquí, clic derecho, propiedades. Y vamos a modificar ahora las etiquetas. Vamos a agregar etiquetas. Sin etiqueta, vamos a activarla, mostrar la etiqueta para esta capa. Etiquetar con qué. Entonces ahí tenemos que seleccionar la columna, el campo que contiene los nombres de los ríos. Tenemos suerte, el nombre lo dice aquí, se llama nombre. Y le damos en aplicar y aceptar. Entonces encima del río Majagual, por ejemplo, aparece el nombre. Encima de el arroyo Hondo aparece el nombre, etcétera, etcétera. Me puedo acercar aquí, río Las Terrenas, arroyo Caño Seco, etcétera, etcétera. Bien. Ya tenemos entonces tres objetos. Fíjense que tenemos un pequeño problema en el panel de capa, porque hay que respetar un orden particular cuando plasmamos informaciones de diferentes tipos. Abajo deben de estar los polígonos, luego deben de estar las líneas y arriba deben de estar los puntos. ¿Por qué? Porque fíjense lo que sucede aquí. Tengo una línea encima de un punto y tapa la información. Aquí también, en muchos lugares. Entonces la información puntual siempre tiene que estar encima de las demás. Y aquí en el panel de capa el orden importa. Es decir, que si modifico aquí y pongo poblados encima del río, en el visor todos esos cuadrados de poblado estarán encima de las líneas de los ríos. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Si por ejemplo yo pongo el polígono de la española encima de todo, ¿qué va a suceder? Lo voy a adivinar. Ya no se ven los demás elementos. Quedaron las etiquetas, pero los poblados y los ríos están por debajo de la española. Puedo ver eso a nivel de la isla entera. Ya no se ven los ríos ni los poblados. Solamente se ven los que están en el borde, aquí en la costa. Entonces es muy importante respetar ese orden. En sus prácticas es un error muy común que posiblemente les pasará, es poner esas capas en el orden incorrecto. Entonces ustedes cargan una capa, cargan la capa de poblado,
por cosas del programa, la capa de poblado se puso por debajo de la capa española y no la ven. Y vuelven a cargar la capa de poblado y todavía no la ven y entienden que hay un problema con el programa. No es que hay un problema con el programa, es que simplemente no están en el orden correcto en el panel de capa. Entonces, no duden en mover esas capas para que se pueda presentar de la forma correcta aquí en el visor. Bien, pues tenemos un primer mapa. Todavía le faltaría mucho por hacer. En particular, en los mapas no se deja nada en blanco. Blanco significa la ausencia de información. Sin embargo, aquí sabemos muy bien lo que hay. Sabemos que hay un océano Atlántico y el mar Caribe aquí. Pero por ahora, como primera práctica, lo vamos a dejar así. Vamos a desactivar los ríos, desactivar los poblados y nos quedamos con este primer mapa muy sencillo aquí de la Española. Después de haber entonces puesto las etiquetas, puesto la simbología correcta, yo quiero exportar esto, lo que tengo en el visor, como un mapa. Es decir, exportarlo como una imagen que yo puedo usar en un documento, que yo pueda imprimir como un mapa, que yo pueda usar en una presentación, etcétera, etcétera. Bien. Para hacer eso, lo que nos falta como etapa es usar el módulo que permite hacer la salida gráfica. Es decir, que nos permite agregar el título, la orientación, la leyenda, la escala y la fuente. También nos puede permitir agregar la cuadrícula de coordenadas y otros elementos al mapa. Para hacer eso, damos clic aquí en Proyecto. Nuevo diseñador de impresión. Tenemos que hacer eso siempre. Crear título de diseñador de impresión. Ahí es un título que nosotros vamos a usar para acordarnos del proyecto que estamos creando. Es decir, que ahí podemos poner cualquier nombre, no es el nombre del mapa, como saldrá en el mapa final. Entonces vamos a poner mapa 1 y doy clic en aceptar. Me sale una nueva ventanilla, la voy a poner aquí en grande. Esta ventanilla es para hacer la salida gráfica del mapa. ¿Qué vamos a hacer? Primeramente vamos a dar clic en este icono aquí, en la página blanca, que dice Añadir mapa nuevo. Doy un clic y con el clic izquierdo voy a dibujar un cuadro sobre la hoja blanca. La hoja blanca representa el papel que voy a usar para imprimir mi mapa. Y este cuadro rojo que estoy dibujando, fíjense que no estoy soltando el clic izquierdo, lo mantengo ahí presionado. Abro el cuadro y ahí es que suelto el clic izquierdo. Eso nos permite decir dónde vamos a plasmar el mapa en la hoja blanca. Bien. Aquí entonces tengo mi mapa, tal como lo elaboramos en el visor.
Puedo mover ese mapa si uso aquí esta opción, mover contenido. Eso me permite moverlo dentro de la hoja. Puedo modificar su escala, en ese caso se modifica aquí en las propiedades. Decir que con esta herramienta voy a seleccionar diferentes objetos, el título, la leyenda, cuando los tengamos. Y si doy clic aquí, estoy seleccionando el contenido del mapa, lo que estaba en el visor. Cuando lo selecciono, me salen aquí unas propiedades. Son las propiedades de esto. Y esto tiene como propiedad, por ejemplo, su escala. La escala aquí es 1 por 2.372.429. Puedo poner, por ejemplo, una escala más sencilla, redondeada, 2.300.000. Le doy a la tecla Enter. Me modifica un poco la vista del mapa, lógicamente, porque estoy modificando la escala. Fíjense que si quito un cero, voy a tener una escala mucho más grande, entonces me voy a acercar mucho más dentro del mapa. Si al contrario agrego, pongo un cero adicional, ahora tengo un mapa 1 por 23 millones. La escala es más pequeña y al contrario aquí me voy a alejar. Quito el cero y volvemos a la escala que me conviene, 2.300.000. Aquí puedo modificar la rotación del mapa, pero en este caso el norte estaría en esta dirección. Lógicamente, en lo ideal, siempre lo vamos a dejar con la rotación en cero para tener el norte hacia arriba. Así simplifica la lectura del mapa por cualquier lector. ¿Qué puedo agregar a este mapa? En realidad ustedes ven que aquí tenemos muchas opciones. Vamos a ver solamente algunas por ahora. Puedo agregarle un marco. Fíjense que aquí tengo un borde, pero si deselecciono el objeto me doy cuenta de que no hay borde. O sea, la hoja saldrá así blanca con la isla en el centro. Si quiero un borde, ¿qué hago? Selecciono aquí la casilla que dice marco. Y ahora sí tengo siempre un marco dibujado. Puedo modificar su color. Puedo modificar también su grosor. Puedo también activar aquí la casilla que dice fondo. Está activada por defecto. Aquí tiene un color de fondo por defecto que es blanco. Podría ser de otro color. Podría ser azul, de hecho, nos convendría. Pero por ahora lo vamos a dejar blanco. Es simplemente un primer mapa. No tiene que ser perfecto, es simplemente para que vean un poco las opciones y el procedimiento que se usa para crear un mapa. Bien. Ya tengo entonces mi mapa. ¿Qué me falta agregarle? Me falta agregarle primeramente el título. El título entonces lo busco aquí. La T de texto es para agregar una etiqueta cualquiera en el mapa. Puede ser un título o puede ser otra cosa. De hecho, lo vamos a usar también, esta herramienta, también para la fuente. Doy un solo clic. Aquí me aparece un cuadrito pequeño. Lo puedo abrir. Y dentro de ese cuadrito hay un texto por defecto que es QGIS. Apenas se ve aquí. Fíjense que al tener ese texto seleccionado, en propiedades del elemento tengo ahora otras opciones. Son las propiedades de esto, del texto. No son las propiedades del mapa. Cuando selecciono el mapa aquí, con esta flecha blanca, tengo unas propiedades que se asocian con el mapa, su escala, su rotación, etc. Cuando selecciono aquí el texto, tengo unas propiedades que se asocian con este texto. ¿Qué puedo modificar ahí? Pues primeramente el texto que tenemos en ese cuadro. Por defecto pusieron aquí QGIS.
Vamos a modificarlo y vamos a ponerle un título a este mapa. ¿Qué título le vamos a poner? Recuerden, eso lo vimos en la presentación anterior, que el título debe contener tres informaciones. Nos debe decir la extensión, es decir, el lugar que presenta el mapa. Aquí no es la República Dominicana, es la isla española, porque abarca Haití y la República Dominicana. Nos debe decir el tema. Entonces, el tema puede ser la cantidad de población, el tipo de vegetación, etcétera, etcétera. En este caso, lo único que tenemos en este mapa, muy sencillo, son los límites de la isla española. Adicionalmente, aquí aparece el límite fronterizo, pero no lo tenemos realmente resaltado en el mapa con otra simbología, por lo que no lo vamos a mencionar por ahora. Y tenemos que poner la fecha de esas informaciones, de dónde provienen, perdón, de cuándo, de qué momento provienen esas informaciones. Es decir, obviamente para el límite española el cambio es poco, pero fíjense que podríamos hacer un mapa de la isla española durante el Cretácico, en el momento de su formación. O podríamos hacer un mapa, cómo se produjo, o sea, un mapa, perdón, de la isla, al inicio del cuaternario. Es decir, que todos los objetos cambian con el tiempo y por lo tanto tenemos que especificar el momento de las informaciones que se plasman en el mapa. Si presentamos una información demográfica, es muy importante decir si es una información del 2010 o de los 90, por ejemplo. Entonces vamos a ponerle un título a ese mapa. Isla Española. O mejor dicho, límites de la Isla Española. En la actualidad, ya que el cambio es poco, no tenemos que precisar el año, se entiende que estamos ahora en el Holoceno, es decir, en la época actual. Ya tenemos nuestro título, podemos modificar el tamaño, perdón, de las letras, damos clic aquí en tipo de letra, podemos poner, por ejemplo, un tamaño 14, en negrita, etcétera, etcétera. Puedo variar aquí el tamaño del cuadro. Fíjense que todavía no hay cuadro en realidad. Si selecciono otro objeto, ustedes ven que ese título no tiene cuadro. Lo vamos a agregar después. Entonces vuelvo a seleccionar aquí el título. Color de letra, podemos cambiar o dejar aquí en negro. Alineación horizontal y vertical. Eso nos permite centrar el texto dentro de ese límite aquí, de forma horizontal y de forma vertical. Si activamos esos dos botones. De nuevo podemos modificar otras cosas, no vamos a entrar en eso por ahora. Aquí puedo asignar un marco negro con un grosor definido. Fíjense que si doy clic en otro objeto, ahora sí aparece el marco. Fijo y puedo definir también un color de fondo, está activado por defecto con un color blanco. Voy a mover ese título de tal manera que esté en el centro del mapa. Fíjense que aparece automáticamente una línea roja para decirme si ese título está o no bien centrado.
Aquí está. Y terminamos por ahora con eso, con el título. Luego, ¿qué tenemos que agregar? Tenemos que agregar la orientación. Para agregar la orientación con QGIS, damos un clic aquí en esa flecha negra. La orientación se pone siempre arriba a la derecha. Vamos a dar un solo clic y no vamos a mover esa flecha. QGIS tiene un problema con las flechas del norte, que si la movemos la orienta de manera equivocada. Entonces damos un solo clic. Si están equivocados, con la flecha negra aquí seleccionada, entonces la selecciono. Aquí está. Le doy a editar, borrar. Eso se puede hacer para cualquier objeto. Puedo borrar aquí también el título si quiero. O puedo borrar aquí el mapa. Bien. Obviamente no los va a borrar todos. Le damos clic aquí de nuevo, o yo doy clic de nuevo en la flecha negra. Un solo clic. Lo que sale aquí es la cabeza de una flecha. Y voy a poder modificar esa flecha del norte. O la dejo así. Eso ya me indica dónde está el norte. O la selecciono. Y puedo buscar un modelo de flecha. Eso es algo que haremos otro día, porque los modelos de flecha quedan guardados, archivados en la computadora, en una carpeta que es un poco difícil de encontrar la primera vez. No vamos a perder tiempo con eso por ahora. Tendremos otra oportunidad de hacerlo más tarde. Entonces tengo el título. Tengo la orientación. ¿Qué me falta? Si seguimos el acrónimo TOLEF, me falta la L, es decir, me falta la leyenda. La leyenda la agregamos con esta especie de semáforo aquí, que dice añadir leyenda nueva. Doy un clic. Y voy a poder dibujar un cuadro aquí donde estará plasmada la leyenda. Aquí está mi leyenda por defecto. Fíjense que QGIS ha plasmado todos los elementos que estaban en perdón, en el panel de capa, los que estaban aquí. Obviamente nosotros los desactivamos, entonces no tiene sentido que eso aparezca, poblados y ríos aparezcan en mi mapa. Entonces vamos a tener que modificar esa leyenda. Para modificarla, lo primero que tenemos que hacer es quitar, desactivar esa casilla que dice autoactualizar. Doy un clic y a partir de ahí puedo hacer modificaciones. Seleccionamos aquí poblados. Y damos clic en menos para quitarlo. Selecciono ríos y hacemos lo mismo para quitarlo. Me queda entonces únicamente el símbolo que necesito en mi leyenda, el símbolo de esos polígonos que tenemos aquí. Todo eso efectivamente pertenece a la isla española. Puedo modificar la etiqueta aquí de esa capa. Es decir, que de nuevo esa capa fue cargada con el nombre española, pero la puedo modificar. La puedo modificar aquí y la puedo modificar en la salida gráfica. Seleccionamos española, queda resaltado en azul, y doy clic en el lápiz. Y ahí podemos poner, por ejemplo, límites de la isla española. Española o Quisqueya, como ustedes quieran. Aquí tengo entonces mi leyenda, fíjense que le falta un marco, un contorno, y yo podría modificar el tamaño de las letras, el color de las letras, etcétera, etcétera. Por ahora simplemente le vamos a agregar un marco, entonces con esta flecha blanca aquí
Doy clic. Eso me permite seleccionar la leyenda. Bajamos y activamos ahí donde dice marco. Ahora sí, mi leyenda tiene un contorno. Voy a mover la leyenda para ponerla abajo a la derecha en el mapa. Entonces el título en el centro, el norte arriba a la derecha, la leyenda abajo a la derecha. Tengo título, orientación, leyenda. ¿Qué me falta? La escala y luego la fuente. La escala, recuerden que tenemos dos tipos de escala, la escala numérica y la escala gráfica. Dijimos que la escala gráfica siempre es mejor en el sentido de que no importa en qué tamaño imprimimos el mapa al final, la escala gráfica siempre queda correcta. ¿Por qué? Porque la escala gráfica sigue las proporciones del mapa. Si imprimimos el mapa en grande, la escala gráfica saldrá más grande. Si imprimimos el mapa en pequeño, en formato letter, por ejemplo, la escala también gráfica saldrá en tamaño más pequeño. Al contrario, la escala numérica no varía en función de el tamaño de la impresión. Entonces, la escala numérica se define para un tamaño de impresión particular. Es decir, que si ese mapa lo quiero imprimir en formato A1 o A0, muy grande, calculo entonces la escala numérica para ese formato, imprimo el mapa en ese formato. No puedo de repente hacer un cambio y decir, bueno, finalmente lo voy a imprimir en tamaño pequeño, formato letter, calta, y mantener el mismo valor de escala numérica. No funcionaría. Entonces vamos a agregar la escala gráfica. Doy un clic aquí. La escala numérica la plasmamos abajo a la izquierda. Doy un solo clic izquierdo y aquí está mi escala gráfica. La podemos mover. Vamos a poder modificarla también. Fíjense que aquí va creciendo hacia la derecha de 0 a 200 kilómetros, pero también va creciendo un poco hacia la izquierda. Eso lo podemos quitar. Entonces tengo mi escala gráfica seleccionada. Segmento hacia la izquierda, vamos a poner 0 para tener solamente segmento hacia la derecha. En vez de ir de 0 a 200, puedo ir simplemente de 0 a 100. Entonces, donde dice derecha 4, le voy a quitar dos segmentos, le pongo derecha 2. Y en vez de plasmarla así, con una parte negra, una parte blanca, puedo seleccionar otro tipo de estilo. Donde dice aquí estilo recuadro simple, selecciono por ejemplo línea con marca en el centro o línea con marca arriba, etcétera, etcétera. Vamos a ubicarla bien, aquí en la esquina, abajo a la izquierda. Lo único que me falta ahora es la fuente. Y vamos a aprovecharlo para agregar también el nombre del autor, que son ustedes. Para agregar la fuente, como dijimos al inicio, usamos la misma herramienta que usamos para plasmar el título, la T de texto. La fuente la vamos a ubicar cerca de la leyenda. Voy a abrir un poco más ese cuadro. Dice QGIS. Vamos a cambiar, vamos a poner fuente, dos puntos, y ahí tenemos que plasmar la fuente de la información. La pregunta es, ¿de dónde proviene esa información? Eso fue elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, es decir, que es un técnico del Ministerio de Medio Ambiente que dibujó los límites de la isla española, por lo tanto vamos a ponerlo Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Podríamos usar un acrónimo también. Y vamos a poner la fecha en que se creó esa información. Eso fue en el 2000. Mapa abajo, vamos a poner el nombre del autor. Eso no es imprescindible.
Sí es importante cuando se publica un mapa poner también el derecho de autor, realmente, y registrar el mapa en propiedad intelectual, pero para este ejemplo simplemente vamos a poner el nombre del autor para saber quién lo hizo. Y podemos poner la fecha de cuando lo hicimos, en el 2020. Bien. Como siempre, esto no tiene marco todavía. Si doy un clic, selecciono otro objeto. Ustedes ven que no tiene marco. Por lo tanto, selecciono de nuevo este texto y le voy a poner un marco negro. Ahí lo tiene. Esto lo va a ubicar encima de la leyenda. Puede ser aquí a la derecha. Y ahí termino mi mapa. Tengo el título. Tengo la orientación, tengo la leyenda, tengo la escala, tengo la fuente, ya están los elementos base del mapa. Es un primer mapa, le falta, como dijimos, no podríamos dejar el mapa en blanco, donde está el mar. Podríamos agregar la cuadrícula, podríamos agregar muchas informaciones, todo eso lo haremos poco a poco en otras prácticas, pero ya tenemos un primer mapa elaborado con QGIS. Ahora sí podemos exportarlo como una imagen, como un JPG o como un TIFF o cualquier otro formato de imagen. Para eso damos clic aquí en exportar como imagen. Fíjense que lo podría exportar también como un PDF. Aquí lo vamos a exportar como una imagen. Lo voy a exportar, en mi caso, en una carpeta temporal. Ustedes lo exportan en su computadora, donde quieran, sus documentos, por ejemplo. Le voy a poner un nombre, mapa 1. No, vamos a poner mapa española. Y vamos a poner el nombre del autor. El formato, vamos a seleccionar JPG, es un formato comprimido, pesa menos. Y la calidad es prácticamente la misma. Y damos clic en guardar. Ahí me pregunta con qué resolución quiero guardar ese mapa. Todo depende realmente del tamaño de las letras dentro del mapa y del tamaño de impresión de ese mapa. Bien, de forma general se usa 300 como valor por defecto para la exportación, pero si van a imprimir el mapa en grande necesitarán una resolución aún mayor. Si tienen mucho te texto en pequeño, en letras pequeñas, perdón, también necesitarán una resolución mayor. Por ahora, con lo que hicimos, 300 quedará muy bien. Damos clic aquí en guardar y nuestro mapa se guardó. Lo voy a buscar aquí. Estamos en Voy a buscar en mi carpeta. Y aquí está el mapa. Lo abro. Y ya lo tenemos. Ya ustedes saben hacer un primer mapa con QGIS.